Con tan solo tomar este remedio una vez al día, podrás darle fin a los resfriados, dolor de garganta, a la tos y a la gripe. Pero eso no es todo. También reduce la presión arterial, combate el dolor en las articulaciones, baja el colesterol, limpia y desinflama los pulmones y mucho más. Sean todos bienvenidos a otro video más de tu canal Belleza y Más con Claudia de León. Si te gustan los temas de belleza y salud, entonces suscríbete a este canal, dale like al video y activa todas las notificaciones para que así te lleguen nuestros videos de salud. Y si ya formas parte de esta hermosa comunidad, te lo agradezco mucho. Este remedio será preparado con un ingrediente que, gracias a sus propiedades medicinales, es muy efectivo para reducir la inflamación, subir las defensas del cuerpo, quitar el dolor en el cuerpo y mucho más. Y el ingrediente al cual nos referimos es a la cáscara de naranja. Las naranjas, además de ser bastante deliciosas, también están repletas de vitamina C y muchos otros compuestos medicinales. Pero quizás muchos de ustedes no saben que en su cáscara es en donde se encuentra la mayor concentración de esos compuestos y que su consumo beneficia la buena salud en general. Antes de continuar, me gustaría decirte algunos de los beneficios que vas a obtener si decides consumir la cáscara de naranja. Número 1. Limpia y desinflama los pulmones. Gracias a su alto contenido de carotenoide, este remedio puede ayudar a limpiar los pulmones, expulsar la flema y ayudar a combatir microorganismos dañinos. La cáscara de naranja también tiene la capacidad de reducir significativamente el riesgo de cáncer de pulmón, al mismo tiempo que previene su irritación o inflamación. Número 2. Es bueno para las personas con diabetes. Esto se debe a su contenido de peptina, la cual ayuda a ralentizar la velocidad con la que el azúcar pasa de los alimentos al torrente sanguíneo, ayudando con ello a reducir los niveles altos de glucosa en la sangre después de comer. Número 3. Reduce la presión arterial y baja el colesterol. Este beneficio es gracias a las propiedades antihipertensivas y antilipidémicas de un flavonoide llamado esperidina, que se encuentra en altas cantidades tanto en la parte exterior de la cáscara como en su parte blanca, y ha demostrado tener la capacidad de bajar significativamente la presión arterial y los niveles de colesterol malo. Como su nombre puede variar dependiendo del lugar que te encuentres, al final del video, dime en los comentarios cómo le dicen a esta fruta en tu país o ciudad. Número 4. Ayuda a prevenir y a combatir la tos, la gripe, resfriados, dolor de garganta y otras enfermedades infecciosas. Estos importantes beneficios se le atribuyen al impresionante contenido de vitamina C y A, las cuales se encuentran en la cáscara de naranja. Gracias a sus propiedades antivirales y antibacterianas, que en conjunto suben las defensas del cuerpo y fortalecen al sistema inmunológico, al mismo tiempo que lo ayudan tanto a reducir la proliferación de los patógenos dañinos causante de esas afecciones, así también como a combatirlos. Número 5. Reducen el dolor e inflamación en las articulaciones. Esto se le atribuye a las propiedades antiinflamatorias de uno de sus compuestos llamado nubiletina. Este tiene la capacidad de aliviar el dolor, la hinchazón y la rigidez articular causada por la artritis, la gota, la bursitis y la tendinitis. No te olvides de compartir este video en tus redes sociales, tus familiares y amigos
De seguro agradecerán que le hayas compartido esta valiosa información. Ahora que ya conoces todo lo que puede hacer este remedio en tu salud, te invitamos a ver la preparación para que aproveches todos sus beneficios. Ingredientes: 2 naranjas, un poco de agua. Preparación: lo primero que vamos a hacer es quitarle la cáscara a las naranjas. Y la cortamos en trozos pequeños para así facilitar su licuado. Agregamos la cáscara en una licuadora junto con un poco de agua y licúas hasta que obtengas una consistencia homogénea. Luego echas la mezcla en un envase que puedas tapar. No te olvides de decirme en los comentarios desde qué ciudad o país estás viendo este video, para regalarte un corazón en los comentarios por tu apoyo a este canal. Modo de consumo: para tomarlo, solo tienes que agregar una cucharada de esta mezcla a una taza de agua tibia o al té de tu preferencia. Si deseas, le puedes agregar un poco de miel para mejorar su sabor. Lo remueves un poco y listo. Modo de consumo: para limpiar los pulmones y para los demás beneficios, se sugiere beberlo durante al menos 3 semanas consecutivas y de ahí en adelante durante el tiempo que desees o hasta obtener los resultados esperados. Para eliminar la flema, la gripe, la tos y el dolor de garganta, se sugiere tomar este remedio 3 veces al día a las horas que prefiera durante 8 o 10 días consecutivos o hasta que obtengas los resultados deseados. Esperamos que esta información haya sido de mucha ayuda para todos ustedes. Nos vemos en un próximo video. Dios les bendiga a todos.